Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Sabían que la llave más importante del día que se fue perdiendo es la número 10, sí. Ese día es que se mete por ahí, no encuentra bastante, así que ese me perdió. ¿Dónde está la 11? No sé dónde está la 10. Pero bueno, así que empezamos con un nuevo video. Les voy a mostrar cómo quedó mi whiteboard. Pero antes de nada, para la gente nueva que no me conoce tal vez, quién es Roster Maga, no sé cuántos, qué hace. Bueno, yo soy mecánico, por eso es que tengo ideas de mecánica y hago cosas. No se olviden de suscribirse, seguirnos en Instagram también, que estarán compartiendo ahí los tips. Pero bueno, yo tuve una idea de cómo hacer mi whiteboard, porque había visto ya a Fera, a los gringos, a los japoneses locos que estaban modificando. Y me guié a ese diseño más o menos, corté mi lata, le metí espuma para moldearlo, plasmé la idea literalmente, luego le aplicamos una capa de masilla para poder remarcar las líneas y quedó. Estoy muy sorprendido porque ha quedado mucho mejor de lo que esperaba, a pesar de que la gente me estuvo criticando, ay, ¿cómo vas a cortar tu lata? Que no sé cuántos, que la masilla, que la fibra, bla, bla, bla. Lo que yo siempre digo que es, mientras a ti te guste, no le importa lo que dice la demás, es lo de menos. Pueden hablar lo que quieran, pero mientras sea tu carro y te guste a ti, genial. Así que gente, les voy a mostrar cómo quedó y el proceso, pero vamos a hablar un poco de aerodinámica porque esto me ayuda a la fluidez del aire. También estuve trabajando mis espejos tipo aero, le he modificado un poco y les voy a mostrar y vamos a empezar. Bueno, aquí ya se ve casi terminado, solo hay que aplicarle una capa de pintura base, corregir algunos detalles y ya quedó. Y en la línea de acá me quedó espectacular, la línea central de adentro también y el de arriba. La verdad es muy sorprendente cómo ha quedado. Lo corté todo esto, le apliqué espuma, empecé a moldarlo, esto, a plasmar la idea y les cuento que todo ha sido al ojo y eso es lo más, digamos, lo más interesante, porque el ojo humano es la mejor herramienta que pueda tener uno, ¿no? Y si se dan cuenta, esta línea de acá viene y aquí ya se termina como original y esta línea central empieza de acá y termina acá. Me gusta. Seguro que muchos van a comentar, oye, tanta masilla, que tu carro es pura masilla, que no sé cuántos. Mira, esta parte, esto de acá ya es fibra. La masilla lo que se usa es solo para nivelar los desniveles de la fibra que te ha salido mal y obviamente para remarcar las líneas. Y de paso se reduce el peso, ¿no? Porque la verdad, yo he quitado casi como un kilo y le he agregado fibra. Miren lo impresionante que se ve el white body y obviamente el otro lado también ya lo terminé. Y como les repito, todo ha sido al ojo humano, no hemos utilizado nada para hacer este diseño. Yo lo primero que hice es la espuma, crear la primera fase, digamos, de este diseño, de ahí fibra y ya se ha nivelado con un poco de masilla. La fibra que se ve, esto queda ahí, ya hay que aplicarle una pintura base, corregir algunos detalles y se va a ver impresionante. Me gustaría ponerlo atrás también, estoy en duda y tengo mucha, digamos, incertidumbre de hacerlo atrás también algo parecido como lo hice o dejarlo así como está. Es que esto también, si quiero hacerlo adelante, tendría que cortarlo, hundirlo, esto, bueno, crear casi igual que el otro, pero la verdad cortar esto sí que me va a dar mucha pena y no quiero. Entonces aquí veo que está metido también y simplemente fácil lo saque nomás, pero no sé. Bueno, es obvio que el white body nos ha botado casi como una pulgada más hacia afuera y esto nos obliga a sacar más afuera la llanta. Para esto vamos a tener un espaciador, calculo yo, de una pulgada. Sí, un espaciador casi de una pulgada y nos va a quedar chico para botar afuera.
meterle un poco de camber, inclinarlo un poco hacia adentro para que no pueda raspar, y de adelante se va a ver imponente. El otro lado también está igual, necesita casi una pulgada. En realidad, en esto de sacarlo, está casi casi igual que el otro lado. Ahora, este diseño que parte de acá y que termina acá no es lo suyo del RX7, por lo menos los white body que he visto en eBay, esos que venden o en Japón o Estados Unidos, no. Generalmente viene de acá y termina por acá por el medio, pero no llega a remarcarlo acá. Sin embargo, yo, digamos, lo he hecho acá para que sea un diseño más único y que sea un auto más especial, ¿no? Lo más importante es que tú lo has modificado y que te guste. Ahora lo que voy a poner es ponerle su parachoque para ver cómo queda con parachoque puesto. Y vamos a hablar un poco si nos ayuda o no la aerodinámica. También les voy a mostrar mi espejo aero. Obviamente le he modificado porque esto ya lo hice el año pasado. Y les voy a mostrar también. Acabo de presentarle mi espejo aero que está modificado, mi white body también. Acabo de presentar el parachoque y voy a bajarlo. Y bueno, esta es la primera impresión. Qué imponente se ve ese white body. Y con ese parachoque, con ese bumper, se ve alucinante. Me da ganas de darme una vuelta. Impresionante que se ve. Este tipo de espejo aero es lo que hace que el aire fluya mejor. Miren este diseño para que el aire pueda fluir mejor por acá también. Y esto lo he diseñado, yo también lo he moldado a mi manera. Y este white body también obviamente influye en la aerodinámica. El resultado ha sido mucho mejor de lo que esperaba. Me gusta, se está quedando impresionante. Es alucinante, vamos a seguir trabajando. Yo de acá pienso hacerle capó de fibra. Atrás también quiero modificarlo. Capó de fibra porque básicamente está muy pesado. El capó pesa 80 kilos, más de 50 kilos. Y ahí al final, para completar el proyecto, vamos a cambiar el motor porque todo este año tengo planeado para ir modificando. Pero vamos a ver un poco de aerodinámica y en este auto qué tanto me ayuda. A ver, en mi auto, por ejemplo, el primer impacto sería todo el bumper, choca acá, se mete por los huecos. Pero además, este diseño, el aire hace que fluya por acá y este cortecito como que me va a ayudar a crear presión aerodinámica para que pueda pegarse un poco más hacia abajo. Obviamente esto se va a sentir a 150 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora. Pero en realidad la aerodinámica ya empieza a trabajar a partir de 50 kilómetros. Ya tienes una resistencia. A los 100 kilómetros vas a sentir aún más. Este diseño es muy interesante porque miren la fluidez del aire. Pasa por acá, es bien planito, es bien bajito y no hay tanta resistencia. Entonces esto hace que el auto sea un poco más rápido y el consumo de combustible sea mucho menor. ¿Vale? A ver, este tema aerodinámico es muy interesante, seguro vamos a hablar más adelante. Aquí se crea presión aerodinámica, ojalá, eso espero, con este white body. Claro que tengo pensado modificar el parachoque de atrás, creo que quiero hacerle también su
spoiler, ya lo voy a quitar ese de aluminio que tengo. Pero bueno, el diseño de este auto, en especial del RX-7, es muy interesante porque tiene muy buena aerodinámica y es muy chévere. También algo que seguro muchos van a querer saber es cuánto gasté. A ver, me gasté total 250 soles. Tuve que pagar 100 por lado al pintor para que pueda sacar los niños. Y el material que me gasté, cicabum, lija, disco de corte y todo eso. Valió la pena, la verdad. Estoy muy satisfecho por ese lado. Bueno, gente, espero que les haya gustado este videito. Espero que también ustedes puedan hacer ahí sus engreídos, modificar algo. Yo voy a seguir trabajando. Ya saben, lo que siempre les digo es que no se olviden de suscribirse, dejar su like ahí, seguirnos en Instagram. Y también, si tienen alguna falla con sus autos, mantenimiento, estamos aquí para solucionarlo. Y nada, buenas vibras.